Bueno, seguimos conversando con Margarita Cedeño. ¿Qué apodo era que? ¿Qué apodo le tienen? Cuando pequeña yo tenía mi apodo. Vamos a ver. Sí, pero yo advierto. Ajá. Es un apodo que solo me lo pueden decir las personas que yo conocí. Que no de venga pequeña. Un afrentoso en una actividad. Ay, sí, y me lo han dicho. Y yo le digo, ¿y de dónde tú me conoces? Ajá. Y entonces me dice, no, que fulano, que yo qué digo, yo soy fulano. Ajá. Porque ese es un apodo especial y privilegiado para la gente que me conoció antes de yo ser pública. Sí. Tiene que haber una, ¿verdad? Como un cariño especial. Claro. Porque ellos me quisieron. Hay que medir la confianza. Y no la. Vamos la, a ver. El personaje. No me da qué feo el apodo. No es lindo, porque entonces yo era bonita, gordita, qué sé yo cuánto. Entonces yo parecía una galletita. Y en inglés. ¿Le decían cookie? Cookie. ¡Ay, cookie! ¡Ay, cookie! Y mis libros y mis mascotas y todo. Dice, entonces es cookie con K-U-K-Y. Sí. Ningún afrentoso. Pero saben que el que me conoció de la escuela para abajo, porque ya en la universidad yo me lo quité. Ajá. En la universidad ya, la vecina, una vecina me decía, ya tú no te puedes decir cookie, ya tiene que ser Margarita, Margarita, que tú tienes un nombre muy lindo. Entonces yo me quité el cookie, me llamé Margarita, Margarita, todo. Y como en la lista, en el listado, ¿tú estudiaste dónde, Graimer? En la UAS. Ah, bueno, entonces te recuerdas que el listado con aquellas verde y blanca. Uno puede ver sus notas, su cosa ahí, entonces ahí tú veías tus notas y ahí estaba pues publicado el nombre completo, Margarita María Cedeño Lizardo. Y entonces, bueno, Margarita, Margarita. Y en el segundo semestre me encuentro un vecino que también estaba estudiando Derecho y coincidimos en una materia. ¿Y te dijo Cookie? ¿Cómo te estás? Y yo, ¡hola, fulano! Y sí. Por dentro, suéltese Cookie, que aquí no pega. Entonces ahí, hasta la universidad, más o menos, segundo, tercer semestre, todavía algunos me pueden decir Cookie. Muy bien, sí, doctora. Sí. Un apodo de cariño. Yo soy un hombre lo más respetuoso posible. Ajá. Sí. Sí, es importante. Sí, que es importante, no te dañe. Que no aproveche hoy para dañarte. No te descomponga conmigo, ¿verdad? Que yo... mantente así. Ay, Dios mío. Yo me siento ligero entrevistándolo a usted. Gracias, ligero de equipaje. Ligero de equipaje, ¿te acuerdas? Como un cascarón de nuez, sí, mi corazón lindo. De viaje. Ay, dice la canción del poeta. Sí. Mire, doctora, con todo respeto. Sí. No, tranquila. Dale. ¿Qué se dice de la apertura de su dentadura, doctora? ¿Qué se dice? Sí. Y sabe que todos mis hijos tienen también, lo heredaron, pero se la cerraron con los famosos braces. Brackets, sí. Eso, que se usan, sí, hombre. Sí, yo no, yo nunca me lo he querido cerrar. No. Ni un chin, doctora. Sí, ni un chinchín lo cerró. Sí, un poquitito. Un poquitito. Sí, pero no con los braces. Es sexy, sí, eso. Sí. ¿Les resulta sexy a los hombres? Yo no sé. No sé, habría que, pero voy a tomar eso en cuenta. Voy a chequear. No, mira, Graimer, yo pienso que Papá Dios te manda con lo que tú necesitas y con lo que tú, como tú eres. ¿Ves? Entonces hay como una armonía ya en el cuerpo que a mí no me gusta alterarla. Yo, por ejemplo, tengo las piernas gordotas por la ser cibaeña, santiaguera de mi madre, bueno, yo diría hermosas. Si hubiese tenido las piernas delgaditas, perfectas. Tengo el cuerpo de morena, maravilloso. Si tengo mi cuerpo de gente blanca, perfecto. ¿Ves? Entonces como que cada uno viene ya como es. En esencia usted vino bien proporcionada, sí, mi querida Margarita. Sí, y además... Gracias a Dios. He asumido, gracias, ¿no? Y gracias por el piropo, pero es que yo también he asumido con felicidad cómo soy. Sí, sí. Y pero hablábamos ahorita de que si me arreglaba, de los palpa, ¿no? De cosas, sí, todavía no, pero cuando me toque arreglarme un poquitito, si es necesario, porque también uno tiene que ir con la edad. Y la edad tiene su, como dice Arjona, o sea, hay que disfrutar la edad, hay que vivir la felicidad de la edad. La edad es madurez, la edad te trae, todo en la vida viene como en el paquete. Sí, a propósito del paquete. Y lo más importante es dentro, dentro, ahí sí. El alma, la mente y el corazón. Eso es lo como, más como vamos para temas un poquito más complejos en materia de la actividad política. Sí, porque política. Me preguntaste, me dejaste una Sí, no, del poder, no, no, ah, se, no, no, yo siempre los tiro en la recámara, no se me olvida. Ajá. Pero ¿cómo se vive la sexualidad
a su edad? Ahora está en pausa. ¿En pausa? Sí, porque estoy separada hace 5 años y divorciada ya hace unos meses legalmente. Entonces estoy en pausa. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No sé cuánto tiempo me durará la pausa porque ahora mi matrimonio. ¿Pero usted quiere suspender esa pausa? Va a ser con el pueblo dominicano. Esa pausa, doctora, no, que no sea tan larga, eso no es bueno. No, pero bueno, papá Dios dirá, depende. Espero que aparezca un príncipe azul. ¿Y usted no hace su diligencia? No. No, no, llegan solo. Digo, no dejo de hacerla porque tampoco no es que estoy tan abandonada. Vamos, ¿verdad? A ver, doctora, ¿usted pica ojo? No, lo pico, y si acaso lo picar, yo tiro besos, doy abrazos. Pero no es de eso que estamos hablando. No, picarle los ojos a los hombres, no. A los hombres no. Hay que enviar señales a veces y... No, todo llegará en su momento. Si es necesario, si no, yo estoy feliz. Usted sabe que todo lo bueno que tú prendes tu televisión a la hora que tú quieras. Ajá. Pon el canal que tú quieras. Sí. Que nadie te dice, di que pásame ese control. ¿Y usted sabe lo bueno que lo abracen, doctora? Sí, a mí me abrazan cada rato. A mí me abrazan y me dan besos. Sí. Me abrazan y me dan besos todos los días, tú no te puedes imaginar, pero decenas. Uh-huh. Recuérdate que también está la terapia del abrazo. Más, está el día del abrazo. Usted es muy espiritual. El Día Internacional del Abrazo, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tanto? Sí. ¿Qué tan espiritual es? ¿Qué tanto cree? Tengo una fe férrea, claro que sí, en que existe un todopoderoso que guía el mundo, que lo equilibra. Y mi confianza, sí, oro todos los ¿Profesa días. Alguna religión en particular? ¿Católica? Sí. La católica, aunque no me dejaban comulgar. No. Sí, había puesto esa queja a mi queridísimo cardenal López Rodríguez. No podía comulgar porque yo me casé en primeras nupcias por la iglesia, señorita, y luego entonces ya segundas nupcias por lo civil, pero no habíamos disuelto el matrimonio canónico, entonces la iglesia no me dejaba comulgar. Entonces, tradiciones tan atrasadas. Bueno, o al menos, fíjate tú, o sea, entonces ahora que estoy divorciada, sí puedo comulgar, entonces... ahí sí había como una ligera dicotomía de que, bueno, si estamos promoviendo la familia, o sea, no me nieguen ese derecho que para mí. Vamos a hablar de familia cercano. En breve, en estos nuevos conceptos, de los nuevos valores de familia. Sí, las nuevas familias. Pero sí, la pregunta, ¿qué es el poder? El poder es un espacio para servir, para acompañar, para generar oportunidades a todo aquel que tú tengas cerca o que inclusive puedas irradiar como una onda expansiva, todo lo que tú puedas entregarle, todo lo que tú puedas pasarle. El poder es una herramienta, es un medio para a través de políticas públicas o de decisiones, aquel que no tiene la capacidad, digo, gerencial de las políticas públicas a través de decisiones o de programas o de actitudes y de modelaje inclusive personal, o sea, con tu propio accionar, cambiar vidas. Y transformar vidas para bien, impactar el mundo. ¿Y cómo impacta al individuo? Dejar un mejor país. Sí, pero en lo personal, ¿cómo impacta a la persona? En el caso suyo, por ejemplo... Primera dama, vicepresidenta, en lo personal, ¿cómo remueve las estructuras internas del individuo el poder? En su caso personal. Siendo mejor persona cada vez y más agradecida, sí, y más bendecida, me sentía siempre cada... Imagínate cuando tú decías, tengo un problema, y tú hacías así, miraba los problemas de los demás, lo grande e inmenso que eran, tú decías, no tengo ningún problema. Y cuando me venían a decir, yo decía, no, pero la verdad es que tú eres mal agradecido. Y el entorno del poder. Tú no tienes ningún problema, mira, el problema es este. Y el entorno del poder, doctora. O sea, eso te ayuda también de seguridad. A crecer como ser humano. Guardaespaldas. Ay, los pobrecitos, pasan muchísimo trabajo conmigo. Yo creo que se rió. Guardaespaldas. el tanque de gasolina lleno siempre. Sí. La salida, la puerta siempre abierta. ¿Cómo así, no? No. La gente que está en el poder, como el caso suyo, que estuvo al más alto nivel, le abren la puerta para salir.
la seguridad, el entorno, ¿cómo funciona? Yo no he vivido eso, doctora, ¿cómo funciona eso? No, en mi caso por igual, ellos han pasado mucho trabajo conmigo porque yo no me termino de acostumbrar, digamos, a depender totalmente de la seguridad. Y es verdad que he tenido 16 años con ellos, pero ya ellos también se han ido adaptando un poco. Nos hemos ido adaptando unos a los otros, sabiendo que a mí no me pueden limitar mi libertad total ni hacerme dependiente. Yo no soy una persona dependiente. Y ellos entonces, yo también tenerme que adaptar a ellos, a que ellos tienen que cumplir con la seguridad, porque, usted es muy abierta en términos de acercarse a la gente. Claro, ¿alguna vez ha tenido algún nivel de peligrosidad, alguna amenaza, alguna información de inteligencia? Una vez en campaña, en el 2012, en Santiago, sí, tuvimos que suspender la actividad porque había problemas, sí. Pero después, entonces, la siguiente semana, eso era un sábado, y luego el siguiente sábado, que tampoco, porque habían ingresado unas armas ilegales y que entonces, y que había un peligro de que vivan, y yo dije, mire, la gente no se muere en la víspera, yo no me voy a asustar porque estén diciendo que van a disparar o no van a disparar. No necesariamente se me va a pagar el tiro si van a disparar, así que vamos para allá. Entonces, seguridad me puso chaleco. También. Yo le dije, ok, me pongo mi chaleco, pero, ¿y qué casco? Digo, no, casco no, porque la gente no me va a ver la cara. Olvídense de eso. ¿Y era tan grave la información? Efectivamente, sí. Y efectivamente, entonces, en algún momento tiraron un par de tiros al aire, tiraron piedras, pero inmediatamente la seguridad los encontró. Y yo seguí como si nada mi caravana, y yo, nada. ¿Miedo no tuvo? No, confianza, papá Dios. Sí. Nadie se muere en la víspera. Usted es una mujer de valor. Sí. Sí. Bueno, trato. ¿Eh? Cuando tienen que enfrentar algo así directo, sí. Con energía. Sí. No siempre es tan agradable. Me imagino que usted se torna. Sí, a veces, sí hay que, pero en sus momentos. En yo su diría momento. Que soy siempre con las personas. Con las personas muy suaves, sensibles, puedo empatizar, pero cuando con los problemas hay que agarrar el toro por los cuernos. Exactamente. Claro. Mire una cosa, usted... ¿Me conocen, peleona? ¿Te conocen como peleona? ¿Te conocen como peleona? Sí, pero con mucha inteligencia emocional. ¿Te revolteaste alguna vez ahí en la vicepresidencia? ¿Una sola vez? Ajá. Todas las veces que sean necesarias para lograr objetivos. Sí. Sí, porque también hay gente que solo pelea, pero sí, lo importante es que tú tengas tu objetivo en mente, o sea, qué es lo que quieres lograr. Entonces, tú tienes que ver cómo lo vas a lograr. ¿Cuál es tu principal ilusión en la vida? En la vida, mi República Dominicana, un Singapur de República Dominicana. Sí. Un país que crece, que se desarrolla, que progresa, donde la pobreza esté en su más mínima expresión, donde todos tengamos oportunidades de avanzar, de emprender. Tú eres maestro de emprendimiento. Sí, ese es uno de mis metas y una visión que inclusive cuando estuvo Papo Blanco como presidente de CONEP, firmamos un acuerdo para lograr una República Dominicana de emprendedores. Sí. Nosotros desarrollamos una cátedra cuando fuimos viceministro que se tituló Cátedra Universitaria Emprendedurismo y Nuevas Ideas para el Desarrollo. Sí, vez desarrollamos. Eso lo tenemos que retomar. Sí, hay que retomar eso. Lo tenemos que retomar, Graimer. Y logramos, doctor, en aquel tiempo, es una de mis mayores satisfacciones cuando pasé por el Estado en ese momento, fue que logramos colocar en la currícula académica de las universidades, porque juntamos todas las universidades junto con el Ministerio de Educación Superior y logramos introducir en la currícula académica el emprendedurismo como materia y la innovación. Claro. Y también, entonces, uno de mis proyectos, de mis planes es ya como Presidenta de la República, es introducir en la currícula de básica educación financiera. O sea, desde chiquitico los niños tienen que aprender todo el tema de educación financiera, cómo administrar sus recursos, cómo comprar, cómo vender, cómo tomar prestado, cómo administrar los recursos que tenga. Sí. Entonces, porque necesitamos tener un país de emprendedores y de innovadores. Y en la República Dominicana, el dominicano es creativo en grado sumo. Y eso se tenemos malas notas, doctora, en educación. Pero, sí, no, terrible.
Pero en cuanto a la creatividad como tal, que es un talento innato del ser humano y que lo tenemos con los dominicanos, tal vez por la apertura de la isla, estamos muy bien. Y se manifiesta en las redes. Yo gozo muchísimo con los memes, las nuevas tendencias. Usted le hace mucho meme. Sí, y yo los he publicado. Sí. Yo hice una publicación con todos mis memes. Usted es la reina de los memes. A mí me encanta, a mí me encanta. Y los memes son buenos, déjame decirte. Mira por qué. Para hacerte una caricatura, tú tienes que conocerme muy bien. Para tú hacerme una caricatura, tú tienes que conocerme bien. Para que hagan meme de alguien, tiene que trascender públicamente. Si no, no hay forma de hacerle meme. Entonces, eso también es una forma de medir los impactos. Entonces, bueno, te decía con lo del país de innovadores, porque justamente nosotros no vamos a poder crear la cantidad de empleos que está requiriendo la población económicamente activa, sobre todo esa juventud. Esa franja de jóvenes que necesita de un espacio de emprendimiento, necesita de un espacio de generación de ingresos. Entonces, con esa juventud nosotros tenemos que trabajar todo el tema de emprendimiento hay tecnología, hay formación dato, y capacitación en tecnología. Hay un dato pernicioso, digamos, y es que cuando los empleos suben, los últimos en entrar en el empleo son los jóvenes. Y las cuando mujeres. Se cae el tema del empleo, entonces los primeros en salir son los jóvenes. Claro, o sea, para entrar son los últimos y para salir son los primeros en materia de situación de empleo. Bueno, porque también recuérdate que cuando se reorganiza una institución, ya sea público o privada, empresa o sector público, alguna organización, salen primero los últimos que entran. Y ahí los más afectados son las mujeres y los jóvenes. Y eso es lo que ha demostrado ahora la estadística con este periodo post-COVID-19, donde la mayor cifra de desempleados o subempleados o en el sector informal son las mujeres y los jóvenes. Las mujeres porque fueron las primeras también, fuimos las primeras que tuvimos que abandonar los trabajos para podernos ir a dedicar a la economía de cuidado. Porque las escuelas cerraron, ¿quién se queda con los niños? O con los adultos mayores que tuviéramos en la casa, con la persona que está enferma. Y ahí también yo quiero trabajar el tema de economía de cuidados. Nosotros, de hecho, en el gabinete dejé todo un proyecto ya para implementar la economía de cuidados y un plan mínimo de atención integral a la mujer. No, la verdad es que usted reformuló en este país lo que es ser primera dama, evidentemente sí. De hecho, como vicepresidenta también, como vicepresidenta claro, pero de todavía primera dama primero, sus detractores inclusive, sus detractores la señalan o la señalaban en su momento de hacer un uso excesivo del poder de primera dama. No, porque no ¿Por se qué? Conocía, porque no se conocía cuál es el rol determinante y el impacto que puede tener una primera dama que se dedique con pasión porque ame su pueblo y su gente. Sí. Una primera dama tiene influencia haciéndolo desde la institucionalidad. Sí. O sea, como primera dama yo nunca entregué una tarjeta de solidaridad. Las entregaba el vicepresidente de la República o las entregaban esos organismos. Yo nunca un vicepresidente premium de este país, como don Rafael Alburquerque, prestigia este país. Sí. Don Rafael Alburquerque. A nivel internacional, recuérdate, don Rafaelito. Qué orgullo es ser frente a la OIT. Compartir el territorio de Dominicana con don Rafael Alburquerque. Claro que sí. Un hombre respetado. Es que generalmente los peledeístas, que fueron mis profesores también en la Universidad Autónoma, son personas de una trayectoria intachable y como profesores, los mejores catedráticos. Mire una cosa, a propósito de eso, de primera dama, si tuviera que darle un consejo a doña Raquel Arbaje, primera dama de este momento, ¿qué consejo usted le daría? Lo primero es, Graimer, que usted no da consejos si no se lo piden. ¿Eso fue un boche o qué? No, quiero decir. ¿Eh? Ay, no, jamás. Yo sentí un dejo de boche, ahora doctora. Ahora bien, en estos momentos, si yo fuese primera dama, que ya yo terminé, ya yo soy presidenta de la República, ya yo no voy ni de vice tampoco. Vamos para allá. Ya yo vamos no voy para ni allá. De vice tampoco, que quede claro. ¿Que no va? ¿De vicepresidenta? Ajá. No, ya yo acabé. Ya yo tuve dos periodos de primera dama, dos de vice. Sí. ¿Ahora me tocan?
presidenta de la República. Entonces, dígale, ¿qué le diría, mira, a Raquel? Por ejemplo, el tema de las drogas, que yo también ¿Qué? Ah, ¿no le va a dar un consejo a Raquel Albaje? No, pero es que es eso. Por ejemplo, hay que trabajar. Aquí no se está trabajando. Sí, sí, sí. Una muchacha muy buena. Sí. Empresaria. Sí. Una familia buenísima. ¿Quién no conoce a Albaje Sori? ¿Quién no ha comprado ahí? Claro. Muchos de mis muebles son de ahí. ¿Ha cogido fiado ahí? ¿Sabe que sí? Sí. ¿Ha cogido su mueble fiado ahí? Sí, pero digo, te estoy diciendo hace 30 años. Sí, sí, sí. O sea, yo conozco esa tienda desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Ya no, ya no. Ya, ya usted no coge fiado. No, es que no compro nada, yo ni sé dónde quedan las tiendas. Sí, y porque es que recuérdate que en las caravanas uno anda a todo lo que da y por las vías. Los muebles suyos son viejos. Mis muebles son clásicos. Ah, ya. Sí, hace mucho no compran. Mire, sus muebles son clásicos. Usted no coge fiado ya. Entonces, yo cojo fiado. A crédito. En Ilumel me fían bien también. Valga el anuncio. Sí, valga el anuncio. Recomiende, le diga, anúnciese ahí en Casi Personal. Ah, le voy a decir. Sí. Son muchachos maravillosísimos, emprendedores, cariñosos. Esa es una familia también muy linda. Aquí, señores, aquí hay una pléyade de empresarios maravillosos. Y lo más lindo, Grimer, que tú tienes que haberte dado cuenta, es la capacidad de resiliencia que tiene nuestro aparato productivo. Increíble. ¿Eh? O sea, ¿cómo nosotros podemos salir adelante crisis tras crisis? Aquí hay nosotros dos cosas. Tenemos empresarios preparados, capaces. Aquí hay dos cosas que uno dice, ¿cómo logramos este país? Mire, son dos cosas que han impactado esta sociedad de manera brutal. Sí. Los El buen gobierno fenómeno, pasado de Danilo Medina. No, un momento. No, estoy diciendo que cómo no, nuestra capacidad de resiliencia ante todo fenómeno. Impactos naturales. ¿Verdad? Los impactos naturales, los huracanes. Cada vez que un huracán nos ha dado, nos debilita nuestro sistema productivo, el sistema eléctrico, se descompone todas las infraestructuras. Rápidamente. Y la corrupción, obviamente. Rápidamente. Y aún así, la corrupción y todo, logramos recomponernos. Pudiéramos ser más grande aún si la corrupción disminuye y si mejoramos el sistema educativo. Yo una vez le escuché a usted decir que usted, Danilo y Leonel eran como los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. ¿Por qué no se fue con Leonel? Le han dicho ambiciosa. Yo soy, digamos, comprensiva. Yo soy una persona muy razonable, pero yo soy indomable, sobre todo tú que haces una televisión tan, tan seria, tan honesta, tan íntegra. Gracias. Sí, mijo, yo te lo, y por eso estoy aquí contigo. Sí. ¿Cómo es eso que usted va a ser competidora de Leonel Fernández? No, yo no voy a ser competidora de Leonel Fernández. No. ¿Cómo usted ve a Omar Fernández? ¿Como un hijastro o un opositor? Nos prometieron un cambio que ha sido un gran engaño. Ha sido un cambio en reversa. Dios nos hizo hombre y mujer y el matrimonio debe ser entre hombres y mujeres. Siempre tenemos la última pregunta. Ajá. Que es la pregunta de yo no le huyo a desafío.